¿Qué tal amigos de Soy Pilates? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de una población muy importante. Hombres. Pilates para hombres. Hombres fuertes de acción serán hoy. Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Debemos ser parte de los torrentes. Con la fuerza de un gran tifón. Violentos como un fuego ardiente. ¡Vámonos! Pues antes que nada, te recuerdo, mi nombre es José Al Pantoja. Yo soy instructor de pilates de más de 17 años. La verdad es que este método me encanta. Y pues me ayudó a desarrollar muchas habilidades, tanto físicas como profesionales. Y bueno, pues particularmente el método Pilates, hay una creencia limitante o una mala creencia de que es exclusivamente para mujeres o para un público más afinado, de danza, que busca más la estética. Y pues eso podría ser parte cierto o parte verdad, pero tampoco lo es. Bueno, pues si bien Pilates es afín a este sector por la forma en la que te tonifica el cuerpo con una estética muy elongada, y por eso es afín con bailarines, con gimnastas y con modelos y con mujeres, no quiere decir que no haya una ganancia o un impacto brutalmente positivo en un público muy hombre, macho, alfa, pelo plateado, pelo en pecho. Uniforme. También puede ser muy funcional y para ese público que es altamente fitness y ya sabes, de aventar las pesas y voltear llantas, pues también les puede servir pilates, y te quiero explicar cómo lo puedes hacer en tus clases de pilates y además cómo los puedes convencer que al final del día es lo que tú quieres. Y te lo digo por experiencia propia, porque en mis clases de pilates la verdad he tenido la fortuna de trabajar con diferentes nichos, desde adultos mayores, gente que tiene algunas lesiones, poblaciones especiales, obviamente con muchas mujeres, pero en algunos gimnasios me tocó trabajar con varones que eran triatletas, que trabajaban artes marciales o que hacían cosas de mucha demanda y entraban a mi clase realmente con un convencimiento de los beneficios por lo cual lo estaba haciendo, y no solamente entraban a mi clase para relajarse, para estirar un poquito, sino que realmente entraban con la convicción de que era parte de su entrenamiento y del trabajo que tenían que hacer para lograr sus objetivos. Entonces, antes de comenzar con lo que podrías hacer, te quiero platicar rapidísimo particularidades o las áreas de oportunidad que tenemos en un público macho alfa pelo plateado. Y después hablaremos o ya tendremos ideas para resolver esos puntos que se padecen generalmente. Y creo que el punto más importante es la falta de flexibilidad. Ojo, aquí te pongo un asteriscote, porque cuando hablo de falta de flexibilidad, no te digo que eso lo lograrían con estiramientos o con un stretch, sino que Pilates puede ayudar realmente a este punto. Generalmente como hombres no tenemos tantas actividades donde requeramos rangos de movimientos más elongados, y cuando entrenamos tenemos la tendencia de hacerlo con rangos cortos y solamente trabajando vientres musculares grandes, por lo que eso, si no nos movemos, no movilizamos nuestras caderas, nuestra columna, nuestras demás articulaciones, pues vamos perdiendo esa capacidad de coordinar y de estabilizar en diferentes posiciones. Y ser fuerte y musculoso no tiene nada que ver con la falta de flexibilidad. Tú puedes ver un gimnasta, los rangos de movimientos que tiene, pero con mucha estabilidad, y ve los músculos que tiene. Y también ve, por ejemplo, un bailarín de breakdance. O sea, cómo puede mover sus articulaciones y cómo puede soportar su peso. Obviamente, pues también un bailarín o un patinador puede ser un ejemplo, pero te pongo los dos, sobre todo el de breakdance,
porque son actividades que son así como muy rudas y también son muy flexibles. Entonces Pilates, más allá de ser estiramientos o ser una clase de stretch, lo que puedes enfocarte mucho es en trabajar la estabilidad de las articulaciones en rangos más amplios, ya sea con los ejercicios de mat, de reformer, con las cuerdas y los straps. Esa es una gran ventaja. Entonces la falta de flexibilidad que tienen la mayoría de los hombres, o que tenemos la mayoría de los hombres, es un punto que debemos de resolver, y se puede hacer muy fácil de manera muy orgánica con el método Pilates. El segundo punto es el desbalance de fuerza en el tren superior, porque como hombres nos encanta ver unos brazos enormes, entonces empezamos a fortalecer lo que es el tren superior, pero la mayoría descuida su entrenamiento de pierna, o sea, del tren inferior. Y esto pues crea un desbalance. Se podrá ver una aparentemente estructura fuerte, musculosa, pero si la base no está estable, pues entonces la mecánica corporal va a ser deficiente. Entonces este es otro punto que debemos de corregir. Además que esto pues va... la forma en la que normalmente se entrena, con rangos cortos, sin cuidar la postura, pues si tú ves a la mayoría de los hombres que entrenan en el gimnasio y que no entrenan bien, porque hay quien sí entrena muy bien, pues vas a ver que van a tener poca movilidad, ¿sí? Poca movilidad en los hombros, y que además van a padecer de una postura incorrecta. Y este es el punto número 3, una cifosis. Cuando entrenan demasiado el tren superior, el pectoral empieza a jalar, a predominar, y entonces los empieza a llevar a una postura cifótica, una elevación del trapecio, fibras superiores, y aunque se da una apariencia como gorila, ¿no? De gorila. Pues bueno, ya en una acción mecánica va a haber una debilidad. O sea, aunque tengan un vientre muscular grande, ya al empujar una pelota o al jugar americano, o sea, ya va a estar deficiente, ¿sí? Porque no hay una movilidad en la columna, porque ya la columna está fuera de eje, porque la escápula está fuera de eje, y así consecutivamente. Y el punto número 4 es la falta de fuerza en el tren inferior, sobre todo en la parte posterior. También, pues, cuando es entrenamiento de pierna, pues se busca mucho lo que son ejercicios como leg press, como la sentadilla, pero sin hacer énfasis en el trabajo de glúteo, de isquiotibiales y de gastrocnemios, o sea, del chamorro, pantorrilla, vamos. Y esto es porque si hay un desbalance en el trabajo de pierna, a la hora de hacer una transferencia de carga, a la hora de moverse, a la hora de correr, pues va a ser de manera descoordinada, va a haber mayor impacto en la columna, no va a dar un rendimiento físico, de movimiento, deportivo, ideal. Y es por eso que con Pilates hay muchos ejercicios realmente donde trabajamos las piernas, y no tanto para crear vientres musculares grandes, sino para trabajar la estabilidad de la cadera, de las rodillas, para trabajar la aducción en bipedestación, por ejemplo, todo lo que es parado sobre el reformer, la serie de splits, la serie de aductores. Tenemos ejercicios en la silla, desplante, pero con descarga del pedal. En fin, o sea, con Pilates podemos trabajar desde el piso. Y bueno, algo que debemos de entender es que un varón que no le gusta el entrenamiento tan consciente, o que le gusta mucho la rudeza, pues a lo mejor un concepto de clase muy holística, muy wellness, pues no le es muy atractivo. Entonces, si tú le tratas de vender esa idea, probablemente no quiere entrar a tu clase. Lo que te voy a dar ahora sí unos tips para trabajar. Lo primero es trabajar la movilidad de la columna. Pongas muchos ejercicios donde te enfoques en mover esa columna, como el hip roll o como los ejercicios de por de bra que podemos hacer en el medio barril. Aquí te dejo un video que hice de medio barril que te puede servir muchísimo. Ahí puse unos ejercicios de movilidad de columna. Todo lo que se hace en los barriles de Pilates, la verdad es que pueden ser muy buenos para deshacer esas hipercifosis que te puedes encontrar, para mejorar la movilidad de la columna, para quitar ese patrón, ya sea o militar o de swayback en tus clientes de Pilates varones. Y bueno, pues también para retar la fuerza de la columna en dinámico. Trabajar la estabilidad de la cadera. Ya hablamos que probablemente tengan las piernas proporcionalmente más débiles en comparación de los brazos. Entonces,
si tú haces muchos ejercicios para estabilizar la cadera, pues les vas a ayudar a que soporte mejor toda la estructura y la manera en la que descarga su peso o su transferencia de cargas, más bien, a la hora de correr, de jugar tocho, de hacer cualquier actividad deportiva. Hacer back rowing y todas sus variaciones. Esto es muy importante porque en el back rowing trabajamos todo lo que es la parte posterior, pero lo trabajamos de una forma movilizando también la columna. Pero lo que te recomiendo es que no pongas el ejercicio tradicional de back rowing completo como de primera instancia, sino que veas las diferentes variaciones, que secciones el ejercicio. En todo eso vayas buscando que la columna, primero trabajar la erección de la columna, y segundo, en esa posición ir trabajando la movilidad de los brazos, trabajar el deltoide posterior. Todo eso es una muy buena idea. Lo puedes trabajar en el reformer, por ejemplo. También lo puedes trabajar pues poniendo una liga elástica. Ten en cuenta que tus varones a lo mejor les va a costar trabajo sentarse con las piernas estiradas, por lo que te recomiendo que uses un brick de yoga, un tabiquito de yoga, para sentarlos más elevados. Trabaja la estabilidad y movilidad escapular. Recuerda que nos encanta, también a mí me gusta trabajar mucho los brazos. Somos como changos, entonces pues necesitamos hacer fuerza en los brazos. Pero si la articulación del hombro y de la escápula no están bien activas, no hay una buena estabilidad, lo que va a pasar es que va a haber lesiones constantes, ¿no? O sea, si tenemos los hombros en antepunción, si tenemos la escápula retraída, pues lo que va a pasar es que nos vamos a estar lastimando. Entonces haz muchos ejercicios, los puedes poner como si fuera un calentamiento, aunque tú sabes que no lo son, de protracción y retracción, ya sea en una posición de push-up, de en rodillas, sobre de un bosu, con una banda elástica, hacer protracción, retracción. O sea, hay mil ideas que puedes hacer para hacer este movimiento, para asegurarte que la escápula haga su movimiento correcto y, bueno, pues que fortalezcas y active los músculos de la articulación, ¿sí?, de todo el cinturón escapular. Y, bueno, pues también tú le puedes explicar que con eso va a mejorar su desempeño a la hora de cargar pesas. Otra cosa muy importante, simplifica los ejercicios. Ya sé que Pilates es muy coreográfico y si eres un bailarín como yo lo soy o alguien que está acostumbrado a los movimientos orgánicos y fluidos, pues es muy bonito, es maravilloso, pero en general a los hombres nos gustan las cosas simples, ¿no? Más fáciles, no seguir tanta coreografía. Por lo que si tú pones ejercicios que sean muy coreografiados en tu clase de Pilates, probablemente no a todos los hombres les guste, solo a un sector muy pequeño. Entonces puedes simplificar, puedes centrarte en decir, bueno, este ejercicio completo es de esta manera, pero yo puedo simplificarlo para hacer un remo, ¿no? Y luego puedo hacer un trabajo de deltoide posterior, ¿no? Simplifica los ejercicios, hazlos muy sencillo, casi casi que sea 1, 2, 1, 2, parecido a como si hicieran pesas, para que reconozcan el movimiento y eso los ayude a adentrarse al método Pilates. Una vez que ya les simplificaste los ejercicios, les puedes meter en un ejercicio más coreografiado y explicarle que es para la movilidad global del cuerpo, pero ya no va a haber ese rechazo porque ya encontraron un objetivo o un hilo conductor que los lleva de un movimiento de un movimiento segmentado, tal vez monoarticular, allá una movilidad multiarticular, ¿no? Entonces simplifícalo de primera instancia. Ponte creativa, ponte creativo, analiza los ejercicios que vas a programar y hazlos más sencillo. A lo mejor pues ponles un poquito más de reto sobre una pierna, con un solo brazo, pero simplifícalos en la parte coreográfica. Otro punto es flexibilizar los isquiotibiales. Esto es muy importante porque recuerda que tienen o que tendemos a tener menor flexibilidad en la parte de los isquiotibiales, tenerlos más recortados por la postura de la pelvis en retroversión, por estar mucho tiempo sentado, ¿no?, por estar así. Entonces te recomiendo mucho que uses ejercicios como el elephant. Lo puedes modificar con los talones arriba, lo puedes modificar con los pies en el reformer, uno adelante, uno atrás. O sea, puedes hacer varias versiones del elephant, pero lo que me gusta del elephant es que estás haciendo un ejercicio dinámico. No solamente es ponerte en la posición y estirar los isquiotibiales, sino realmente al hacer una movilidad del carrito, pues estás haciendo un reto para controlar la articulación. Cambia los ritmos, o sea, modifica el elephant, hazlo tanto el tradicional como modificaciones, pues ir fomentando esa flexibilidad de los isquiotibiales. ¡Ojo! No pongas estas versiones avanzadas donde estás levantando una pierna como en arabesque.
porque no lo van a hacer bien. O sea, haz un rango donde lo puedan hacer bien con la pelvis cuadrada, con la espalda alineada, pero sí programa ejercicios donde rete de manera dinámica la flexibilidad de los isquiotibiales. Ah, también puedes usar un foam roller y hacer ejercicios de liberación miofascial para los isquiotibiales con el foam roller. Otro consejo es trabaja rangos amplios, terminas con pulsos. ¿A qué me refiero con rangos amplios? Por ejemplo, en el trabajo de bíceps, en vez de hacer bíceps así pequeñito, puedes enseñarle con los resortes del Cadillac a hacer un trabajo de bíceps amplio, ¿sí? Algunas pocas repeticiones para que trabaje la estabilidad en la articulación. Y ya una vez que te aseguraste que logra este rango amplio, entonces ya hacer pequeños pulsos más rápidos. Y va a tener esa sensación como de fatiga muscular, ¿sí? Como si hubiera cargado una pesa muy pesada. Voy a decir, oh, sí, trabajé en mi clase de pilates. Puede ser una buena idea, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas a la oxidación del músculo y pues va a tener esa sensación de trabajo fuerte, ¿no? Usa o asegúrate que pueda estabilizar en un rango amplio de la articulación de manera correcta. Porque si nada más hace la forma como que aumenta el rango, pero lo que está haciendo es una compensación con la columna, con el cuello, con la cabeza, ¿no? Con la cadera, girando el tronco, entonces no vas a aumentar de manera estable el rango de la articulación y pues no vas a estar teniendo un logro real en tu clase de pilates. Y lo de los pulsos, pues te va a ayudar, como ya te dije, pues a que sientan que trabajaron. Y por último, otro punto que te recomiendo es que crees clases dinámicas. Aquí te recomiendo mucho trabajar por intervalos. Es muy fácil, muy bonito y muy divertido trabajar por intervalos, porque tú repites un ejercicio, un ciclo, o bueno, haces un ciclo de 5 ejercicios, por ejemplo, y luego lo vuelves a repetir 2 o 3 veces el ciclo, y te da una sensación de trabajo muy fuerte, además de que pues sí trabajas o aceleras el metabolismo. Y es muy agradable, porque a lo mejor de esta manera, aparte que también estás simplificando la clase, de no meter una clase tan compleja que ahuyente a tu público varonil, lo que haces es conectar con algo que tal vez ya medio conocen, como el entrenamiento funcional o el entrenamiento por intervalos. Entonces es muy buena idea hacer secuencias sencillas, retadoras, pero sencillas. Pues el trabajo en ciclos, la verdad es que puede ser una gran idea. Déjame aquí en los comentarios si tienes más ideas, compártelo con la comunidad. Realmente creo que pues así aprendemos todos, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que te estoy diciendo, o si tienes más ideas, pues mira, aquí en la caja de comentarios, escríbeme. Y bueno, pues ¿cómo le explicas a tu cliente, hombre, que Pilates les puede servir? Pues primero te recomiendo que le expliques lo que tú viste que puede mejorar en su mecánica corporal, ¿no? No hables primero de Pilates, sino de, oye, mira, estoy viendo que estás levantando pesas y que lo haces muy bien, pero veo que te estás quedando con el hombro o con el trapecio elevado, ¿no? Con la escápula, con elevación escapular. Entonces, si tú lo sigues haciendo así, no te va a dar el rango completo. Creo que lo podemos mejorar. Y después le explicas no solo el beneficio, sino lo que va a lograr. Yo creo que lo podemos mejorar con Pilates para que aumentes ese rango de movimiento de manera estable y puedas cargar pesas mucho más rápido, o sea, aumentar tu cantidad de pesos, ¿no? Puedes hablar, por ejemplo, con un corredor. Oye, mira, veo que estás corriendo, pero que tu zancada es muy corta. Creo que si aumentamos de manera estable tu rango de movimiento, tu fuerza, vas a dar una zancada más grande y pues vas a poder correr más rápido. Y casualmente esto lo podemos lograr con Pilates. Entonces, si tú le explicas o detectas primero su dolencia, bueno, no me refiero a que tenga dolor, sino su área de oportunidad, y explicas cómo va a obtener el resultado que tiene, mencionando el resultado que va a tener con Pilates, pues no solamente va a ver el beneficio de Pilates, como la coordinación, bla, 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 ¿no? Sino va a ver el beneficio real y el efecto que tiene a través del beneficio en tu clase de Pilates o en tus entrenamientos personales de Pilates. Y bueno, pues también súbete a los hombros de gigantes. Con esto me refiero que agarres a sus héroes de acción y les digas, ¿sabías que Rambo y que Rocky Balboa hacen Pilates? O le mencionas el nombre de algún basquetbolista o algún jugador de fútbol americano que hace Pilates y bueno, pues eso les va a encantar. Como tarea adicional, pues si tú sabes que a tu público le gusta el americano o el básquet o algo, pues ponte a investigar. Pues, ¿qué representantes practican Pilates?
Entonces esto pues es muy bueno, porque van a decir, oye, si él lo hace, si Silvestre Stallone hace pilates para conservarse como está, pues yo también lo quiero hacer, ¿no? Entonces ya van a quitarse esa creencia limitante, ese bloqueo mental de que pilates nada más es para mujeres, o que van a ir con mallitas y ropa muy ajustada a pilates, y que van a ir nada más a estirarse o a relajarse, ¿no? O sea, si ven que alguien que lo consideran como macho alfa, así poderoso, va a clases de pilates, pues les va a encantar la idea, ¿no? La verdad es que yo lo uso mucho, este recurso me ayuda mucho a convencerlos. Y pues si tienes alguna otra idea de cómo convencer a tu público, de cómo explicarle todo esto, pues también escríbelo en los comentarios. Pues espero que te haya gustado este video, la verdad es que lo estamos haciendo con mucho cariño, le estoy metiendo muchas ganas para aportar más a nuestra comunidad de pilates, pilatosa, o de entrenamiento, fitness, wellness, o en general, ¿no? Escríbeme aquí en los comentarios si te interesa que hable de algún punto en particular, también en mi Instagram, en josel.pantoja, sígueme en mis redes sociales, y bueno, pues te pido favor que compartas este video a alguien que creas que le pueda ayudar, porque eso a mí me ayuda mucho a tener más vistas en YouTube y que la gente se entere más de lo que, pues de lo que pueden mejorar en sus clases. A lo mejor a alguien este video le puede ayudar muchísimo y dar una mejor clase. Si eres coordinador deportivo o tienes un estudio de pilates, bueno, pues con tus instructores, por favor, te lo pido. Y para que también pues siga haciendo más videos, ¿no? También en el comentario destacado te dejo pues la información del proyecto Soy Pilates, tanto los cursos como nuestro blog y todos los tips que tenemos. Aquí en el comentario destacado te dejo las ligas. Si no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique de todos los videos que estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Sin más por el momento. ¡Hey, la luz empieza! Niños me mandaron. ¡Chao!